Vámonos con la información. La Fiscalía de la Ciudad de México presentó los primeros avances sobre el caso del presunto crematorio clandestino ubicado al sureste de la capital y que denunció el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. De acuerdo con las autoridades, los restos óseos pertenecen a animales y no a personas, específicamente a perros. El presidente López Obrador aseguró que, aunque no tiene información, seguramente se trata de una mentira. Así lo dijo también ayer el presidente, antes de conocer esta información de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que ya hay de entrada pues una animadversión, al parecer, entre estos grupos de Madres Buscadoras y el presidente López Obrador, que no las ha recibido y les dio largas. Pero ya con esto parece que pues va a ser más difícil esa reunión. Le vamos a tener todos los detalles y platicaremos con personal también de la Fiscalía, con el fiscal encargado de despacho de la Ciudad de México, Ulises Lara. Y le tendremos toda esta información. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Una vez que se analizaron los indicios recabados, con todos los protocolos aplicables en este tipo de casos, estoy en condiciones de informarles que, de acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Repito, los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Aunado al anterior, nuestro personal pericial analizó diversas muestras de cenizas, las cuales corresponden a restos de animales y a diversos materiales como plásticos, llantas y basura, por citar algunos. Es necesario destacar que tampoco corresponden a restos humanos. De esta manera fue como la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que los restos óseos encontrados en esta supuesta fosa clandestina en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac no corresponden a restos humanos, sino a restos de animales. Y fue el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora el que reportó este hallazgo originalmente en este supuesto crematorio clandestino en el sureste de la capital del país. Las activistas identificaron prendas de vestir y algunas credenciales, lo que hacía suponer que pues se trataba de personas, estos restos humanos de personas que pues fueron enterradas en este lugar. Bueno, la fiscalía ya da por no verdadera esta versión, pero esto fue lo que han dicho las Madres Buscadoras de Sonora sobre este caso. Agentes de la Policía de Investigación, que forman parte del grupo especializado de búsqueda y reacción inmediata, GEBRI, como parte del protocolo de actuación, se desplazaron a los domicilios marcados en dos identificaciones localizadas en el paraje de referencia. En ambos casos, fue posible confirmar que las personas titulares de dichas identificaciones se encuentran vivas y gozan de buena salud. Fue así como Ulises Lara, el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, dijo que como parte de las indagatorias se localizó a los propietarios de las dos identificaciones que presentaron las Madres Buscadoras. Una pertenece a Angélica N., con residencia en Valle de Chalco, en el Estado de México, y la otra es de un menor identificado como Álvaro N., quien acudía a una escuela ubicada en Tláhuac. Pero ¿cómo fue que las identificaciones de estas personas llegaron hasta este lugar? Así fue como lo explicó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. La credencial había sido extraviada, perdida a causa de un robo donde ella le fue robado el celular y traía en la mica del celular la credencial. Al lugar acudieron Madres Buscadoras de la Ciudad de México, quienes chocaron con el colectivo de Sonora por asegurar que se trataba de un crematorio clandestino, cuando en realidad pues lo que se encontró ahí fueron restos de animales. Dijeron que la zona ya había sido revisada en varias ocasiones por ellas sin resultados positivos.
Es triste, pero fue necesario que una persona, sin tener la certeza aún de que sea positivo o real, moviera, desplegara todo esto. Cuando los colectivos de la Ciudad de México, como bien lo mencionamos, han ido trabajando no solamente en esta área, sino ustedes ya lo han visto en Ajusco, en La Magdalena, en Cerro de Guerrero, en muchos puntos que son zonas abiertas, y jamás habíamos recibido al secretario o al fiscal en una oficina. Eso sí nos indica. Y el tema llegó a Palacio Nacional también. Tras ser cuestionado, el presidente López Obrador dijo de no tener datos sobre el caso, pero pidió tener cuidado con la información que circula. Hay que tener mucho cuidado. Hay un dicho allá por mi tierra, por mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues otra vez uno de estos casos que hacen chocar al presidente López Obrador, a su gobierno, a su partido, porque es el que finalmente gobierna la Ciudad de México, donde supuestamente se encontraron restos de personas, o este crematorio que pues alertó este colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, y que bueno, se hizo muy mediático por lo que eso significaba, si hubiera sido, digamos, confirmado por las fiscalías, por los peritajes. No fue de esta manera, se confirmó según lo que ya vimos por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, pues que se trataba de animales y no de restos humanos. Lo que dicen del otro lado de los colectivos de Madres Buscadoras de Sonora, principalmente, es que pues las investigaciones se hicieron de forma muy rápida, muy expedita, sin los protocolos que ellas consideran son adecuados para reconocer los restos de personas o no. Pero bueno, en fin, la versión oficial de la Fiscalía y de la Secretaría de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad, es que no se trata de restos humanos. Pero más allá de este tema, que sin duda es importante por lo que ya decía la digamos, la otra integrante de los colectivos de la Ciudad de México, que pues este caso se hizo muy mediático, se convirtió en un escándalo y finalmente pues no fue verdad, por lo menos con los datos que se tienen de manera oficial, con estos peritajes e investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero esto abre todavía más la brecha entre este colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, al cual también se le han sumado algunos otros que pues no quiere recibir el presidente del observador, no quiere platicar con ellas. Había dicho que después de las elecciones iba a recibirlas. Yo veo muy complicado que esto suceda después de lo que dijo ayer el presidente, prácticamente tachando de mentirosa, particularmente a Ceci Rodríguez, ahora le recuerdo el apellido, Ceci Flores, quien es la titular, la líder de este colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, quien ha ido a la mañanera, quien le ha pedido expresamente al presidente que la reciba, quienes han encabezado también estos plantones, manifestaciones afuera del Palacio Nacional. En fin, lo único que pues ha generado este caso es todavía más polarización, más pues más distanciamiento entre el presidente, el observador y algunos de estos colectivos de madres buscadoras. Y también se hace evidente que pues no hay confianza, por lo menos de algunos de estos colectivos, en las investigaciones que hagan las fiscalías, ¿no? En este caso la Fiscalía Capitalina, que bueno, es muy, muy pegada y cercana a Morena y al gobierno del presidente López Obrador, sin lugar a dudas, eso es muy claro. Pero bueno, se pone complicado el final de sexenio. Y mire, detrás de todo esto finalmente sí están los números y toda la polémica que ha habido, como se han contabilizado los números de personas desaparecidas en México, como las han reclasificado, la nueva contabilidad que tiene la Secretaría de Gobernación con respecto a cuántas personas son o no. Lo cierto es que es una tragedia, sigue siendo un gran escándalo que tantas personas en México desaparezcan y que bueno, pues me parece que legítimamente muchas madres buscadoras y familiares pues quieren saber el paradero de sus hijos, de sus familiares o de los restos de sus seres queridos. Entonces es legítima esa búsqueda. El presidente López Obrador ha dicho que este asunto se ha politizado, que se ha utilizado
como una herramienta política para golpear al presidente. Ya ve que casi todo lo malo recae en el presidente y tiene que ver con golpes bajos de sus adversarios. Se ha politizado todo, quizá un poco del lado de las madres buscadoras, pero también, y mucho más creo yo, de la parte del presidente López Obrador. Lo que sí está de por medio, pues, es el dolor humano de las personas que son desaparecidas o que están desaparecidas o que ya fueron asesinadas y que no se sabe dónde quedaron sus restos, cuál es su paradero. Esa crisis, que es la que más debería importarnos, más allá de la politiquería, como le llama el presidente López Obrador, es la que no se ha resuelto y la que siguen padeciendo muchas familias en México.